Bueno, y así como quien no quiere la cosa, me agarró la cámara. Hoy vamos, se nos va yendo esto. Parece como que se nos fue yendo el año, se nos va yendo la vida. Es una cosa increíble lo que sucede. No solo con la pandemia, pero que es como medio una causa de una cosa completamente otra, ¿no? Como de repente este año tuvo otra fisonomía. Pero más allá de este hecho extraordinario que todos de algún modo compartimos y padecemos en conjunto, este curso parece que ya que empezó cuando Platón, Epicuro, la clase de Epicuro para mí la di ayer. Y sin embargo, fue así, avanzando las semanas, semanas tras semanas, y acá estamos en la antepenúltima clase. Qué feo, hola Sofi Cornell. Hola, buenas noches. ¿Cómo andás? Qué feo suena antepenúltima. En realidad es la quinta, visto así, o sea, la clase anterior fue justo la mitad, pero todo depende de cómo medís, básicamente. Por ejemplo, yo que tengo 52 años, me siento más cerca de los 70 que de los 30. Que es cierto, digamos, porque estoy como, digamos, más Sos muy cerca. pesimista. Claro, pero es como depende cómo uno mida, ¿no? Y depende de con qué bagaje uno traiga y si uno no trae bagaje. Están Acá. pidiendo más cursos acá a full, a mansalva. Queremos más cursos, dicen. Enero en la pileta. Curso de filosofía en la pileta. Entonces uno está ahí. Curso Bronceador. de verano están pidiendo. Curso de verano. Miren, diciembre hay curso. Estamos terminando de cerrar el programa, pero tenemos 3 martes de diciembre seguro con un curso que aparte para todos los que están haciendo este curso hay ¡Ay, descuento. qué nervios que me da el nuevo curso! ¿Por qué? Dicen que parecés de 45, no de 52. Estoy con muchos problemas de autoestima, así que me hace muy bien que me den menos de autoestima, pero en relación a la proximidad de la muerte. Entonces, como me siento cada vez más cerca, todo lo que rebaje y alargue los segundos que me quedan para morir, la verdad que me viene bárbaro. Bueno, los invito primero al curso nuevo y después, este sábado, vuelvo acá al Conex con la grosa de Sole Barruti. Vamos a estar en una mesa más larga debatiendo sobre filosofía, alimentación, industria alimentaria, explotación ambiental, un poco la cuestión animal. Vamos a dialogar y hacer filosofía. En un diálogo, yo voy a hacer filosofía, Sole, que es periodista y viene trabajando hace añares esta cuestión desde un punto de vista muy crítico. Me parece muy interesante esta nueva pliegue que se le da ahora a este tipo de activismo, ¿no? Mucho más interesado tal vez en cuestiones que hacen a la normalización cotidiana, o sea, qué comemos, qué nos metemos en la boca, que es algo que damos por supuesto que lo que nos metemos en la boca es simplemente lo que ahí se ofrece. Todo esto parece que no tiene nada que ver con Kant, pero recuerden esto, cuando yo me pregunto, como me voy a preguntar el sábado con la Sole, ¿qué me estoy metiendo en la boca cuando como? Eso que se me presenta como alimento no necesariamente es lo que es. Y en Kant es fundamental esta separación entre lo que es y lo que aparece o lo que se manifiesta. Esta separación entre la cosa en sí. Adivinen qué ejemplo voy a usar, obvio, el de la mesa esta de mierda. Pobre mesa, tiene que cobrar regalías por la cantidad de veces que la usamos de ejemplo. Pero en filosofía siempre das un ejemplo de lo que tenés a mano, ¿no? La pared, la mesa. Bueno, una cosa es la mesa en sí, como si uno pudiese circunscribir y definir la esencia misma de la mesa, lo que hace, no es como si uno dijera el espacio. El alma de la mesa, ¿sí? Usando la palabra como el orto, ¿no? Porque no es que tiene alma, pero el ADN, ¿no? La esencia de la mesa, de cómo la mesa se presenta a nosotros, porque nosotros no sabemos
si lo que nosotros en este momento concebimos como mesa, tanto desde la vista como desde el tacto, como desde la razón, es realmente la mesa. ¿Y si ganó el genio maligno? ¿Y si Descartes al final nos planteó una estructura de la realidad con mucha certeza, pero sin embargo le erró en el último recodo? Y el gran éxito del genio maligno, me imagino que muchos se acordarán de esa clase, salvo los que están tomando esta clase y no estuvieron en la de Descartes, pero ¿y si el gran éxito del genio maligno fue justamente hacernos creer que nosotros con nuestra razón pudimos pegar ese salto y demostrar la existencia de Dios para que Dios venga y nos haga creer el genio maligno vestido de Dios que las cosas que finalmente concebimos son las que son? ¿Me vas a acordar esa peliculaza de Scorsese, del primer Scorsese, llamada La última tentación de Cristo, película que el que no la vio no puede morirse sin verla, donde Jesús en la cruz está a punto de morirse, ya crucificado, y aparece una niña, un angelito, y le dice: Jesús, era hasta acá. Dios te perdona, no hace falta que des tu vida, queríamos llevarte hasta el extremo y ver si sacrificabas tu vida por nosotros. Y Jesús re feliz, ¿viste?, de que no tenga que morirse desangrado, y se baja y se va con esa nena, una nena hermosa, rubia, obvio, que lo saca de la cruz para que Jesús tenga su vida. Se casa con María Magdalena y toda la película es la vida de Jesús durante, digamos, años y años. Llega Jesús viejo. ¿Vas a contar el final? Obvio, voy a re-spoilear. Llega Jesús viejo y en el momento en que está ahora sí por morir Jesús de viejo, el diablo se le presenta y le dice: ¿viste esa nena? Era yo. Tremendo. Le gané la batalla a Dios, porque al final creíste que ese angelito que te decía te perdono, no hace falta, era un angelito de Dios. Y era yo, el diablo. Pero Jesús ve, es como que visual, no les cuento el final, pero ese momento es tremendo cuando esa es la tentación verdadera, confundir a Dios con el diablo, ¿no? Entonces, ¿y si ganó el genio maligno? Y en realidad todo lo que nosotros creemos que es, no es lo que es. Hay algo en Kant que va por ese lado. No tanto en la línea de si ganó el genio maligno, pero hay algo en la estructura de nuestro entendimiento, digamos, que Kant va a postular a partir de un desenfoque. Hay una imposibilidad. Primera categoría importante para entender a Kant. El renunciamiento al conocimiento absoluto. Veníamos de un Descartes que demuestra la existencia de Dios y de un Spinoza que nos ofrecía un sistema, absoluto del universo y la capacidad racional del ser humano por comprenderlo, despojándolo de la imaginación, de todo lo que hacía que no pudiéramos terminar de comprenderlo. Ese absolutismo racional, esa racionalidad metafísica, por darle un nombre, que fue la clave de ese siglo XVII que trabajamos durante dos clases, llega a su fin. Kant, podríamos decir que el punto de inflexión que genera la obra de Kant, y ratifico esta primera hipótesis de trabajo, esta primera categoría, es que Kant es el filósofo del renunciamiento, como mi amiga la Eva y el renunciamiento histórico. Acá es un renunciamiento ¿a qué? A la capacidad que tiene el ser humano de conocer el absoluto, o sea, de conocer las cosas tal como son, porque conocer el absoluto es conocer las cosas tal como son en su totalidad. Ustedes me dirán,
¿cuál es entonces la virtud de un filósofo como Kant que lo que hace es arrojar la toalla? Porque tira por la borda, me encantan estas figuras literarias, tira por la borda siglos, milenios de una búsqueda filosófica contundente y letal, que es tratar desde la filosofía de acceder de modo absoluto al saber de lo absoluto, o sea, a poder conocer la realidad tal como es. Si hay un concepto del que Kant abjura, es la idea de que es posible conocer las cosas tal como son. Las cosas tal como son están vedadas al conocimiento humano. El ser humano no llega, no nos da, no podemos reemplazar a Dios. El único que puede conocer las cosas tal como son es Dios. Y si no crees en Dios, jódete, porque se te va junto con ese Dios en el que ya no crees, se te va también la posibilidad de conocer la realidad en su esencia. ¿Se acuerdan? Esto se los enseñé. En su inseidad. ¿Te acordás de lo de inseidad? Sí. En su inseidad. Las cosas en sí no las podés conocer. Repito, porque es medio metafórico el juego. O sea, solo, que tiene que ver con el argumento de Descartes, solo un Dios perfecto y absoluto puede ser garantía del conocimiento de lo absoluto. Si asumimos la finitud como radiografía de lo humano, lo finito no puede conocer lo infinito. Lo finito no puede conocer lo infinito. Se rompe el principio de causalidad ahí. No podemos nosotros conocer algo que de algún modo desborda nuestra capacidad de conocimiento. Lo digo en lenguaje tuitero. ¿Quién soy, humano, para con tu mente pedorra, putrefacta, ese cerebro de mierda de 1,3 kilos que se muere de nada, para tener la convicción y tener la soberbia de creer que vos podés conocer el absoluto si sos una caca? Nuestro cuerpo, nuestro padecer, nuestra estructura limitante. ¿Dónde construyó la vanidad de vanidades de creer que podemos conocerlo todo? Lo finito no puede conocer lo infinito. ¿Qué dice Descartes? Ah, entonces Dios existe. ¿Por qué? Porque si lo finito no puede conocer lo infinito, pero yo tengo en mi mente la idea de lo infinito, eso significa que alguien me puso esa idea. Y como yo no la pude crear, porque coincide en que yo no la pude crear, significa que la creó Dios y Dios me la puso. Me encanta la frase para una remera. Dios me la puso. Es como, no la voy a poner en graf. Bueno, la idea, ¿no? Dios me puso la idea de lo infinito. Bueno, Kant pega un giro y dice, no, Descartes, trucho. Trucho porque la idea de lo infinito que tenés en tu mente no es lo infinito. No es infinita la idea de lo infinito. Es finita. O sea, el ser humano, si es finito, tiene un límite. Tenemos que renunciar a la verdulería, diríamos, ¿no? A la fruta, al chamuyo. Tenemos que renunciar a postular qué hay en el cielo, qué es ese absoluto, porque no nos da. O sea, conocer para Kant es una actividad que tiene que estar restringida a las posibilidades mismas del conocimiento, de las posibilidades humanas, digamos. O sea, nadie puede conocer más allá de aquello que la experiencia nos provee como posibilidad. Entonces, hay un giro en Kant que tiene que ver con esa renuncia a lo que nos desborda.
Y no es esto, lo empecé diciendo, ¿cuál es la virtud? O sea, no es un renunciamiento de cagón, no es que Kant entonces rehúye. Es un punto de inflexión fundamental, a tal punto que hablamos del nacimiento del antropocentrismo, que ahora vamos a visualizar mejor. Para Kant, entonces, es mucho mejor atenerse a lo que podemos conocer en pos de lo que nuestra estructura humana nos posibilita. Es mucho más seguro y certero conocer lo que válidamente nuestra estructura, nuestra subjetividad nos provee como posibilidad, que verdulearla y empezar a tirar fruta sobre lo que se supone que hay más allá de nuestra capacidad concreta de conocer. Una cosa es conocer, dice Kant, y otra cosa es pensar. Esta diferencia es de Graf, porfa, Cornell. Una cosa es conocer, otra cosa es pensar. Recuerden. Quería hacer el comentario que Mariana había puesto. No lo podemos conocer, pero lo podemos pensar. Exacto, gracias Mariana. A Dios lo podemos pensar, no lo podemos conocer. Nuestra estructura racional produce la hipótesis de la posibilidad de la existencia de Dios. Para conocer es otra cosa. Para que haya conocimiento, nuestro pensamiento tiene que encontrar pruebas empíricas. La empiria, los hechos, marcan un límite a nuestra desenfrenada potencia de pensamiento. Nuestro pensamiento mea más allá de nosotros, mea fuera del tarro. Hay otra frase, ¿no? Mea más arriba del orto. Bueno, no me acuerdo. Escupe fuera. No importa. Pero es como que, digamos, es Kant en este sentido, el renunciamiento te empodera. Yo sé que parece que no, porque es cómo vas a renunciar a querer conocer a Dios. Hay tres cosas que dice Kant, que hay que, digamos, renunciar a la posibilidad de un conocimiento certero. Son Dios, el alma y el mundo. Mirá cómo empieza. ¿Qué dice Kant? ¿Se puede conocer Dios, a Dios, al alma y al mundo? ¿Puedo hacer un chiste obvio? ¿Se puede conocer a Dios, al alma y al mundo? Dice Kant, I can't. Te reíste, pero de... Está bueno, de está verdad. Bueno, está bueno. ¿Cómo me ven para has un...? Has hecho peores. Tenía que meter I can't en algún lugar para un stand-up filosófico. Nuevo curso. Ciudad Cultural Conex presenta stand-up filosófico de Epicuro a I can't. Bueno, ¿de dónde mierda salen entonces las ideas de Dios, del alma y del mundo? De mi entendimiento, en realidad, dice Kant, de mi razón. Pero una cosa es que las piense y otra cosa es que las conozca. Es fundamental separar la acción del pensar de la acción del conocimiento. Hay que renunciar a conocer, Sofi, porque si no la cagás ahí con el graf. Porque, digamos, podemos pensar a Dios, al alma y al mundo. Lo que no podemos es conocerlos. Es más, necesitamos pensarlos. Dios, alma y mundo se nos vuelven después tres parámetros fundamentales para ordenar nuestro conocimiento. Porque se vuelven como una utopía inalcanzable, pero que rige el modo en que conocemos. Ya lo vamos a ver sobre el final de la clase, pero necesito entrar así con todo para entender esta diferencia. Porque, ¿por qué Kant es el filósofo de la renuncia? Y estaba hablando de ese empoderamiento. Es como, yo a veces lo pienso, pero porque estoy al pedo, ¿no? Digo, básicamente, ¿viste cuando te enamorás de alguien que no da? Porque ese alguien que no, no sé si te pasó, Sofi, en la vida, a mí me pasa todo el tiempo, te enamorás de alguien que no da significa idealizás a alguien en un amor tan supremático que entonces en realidad esa persona no existe en sí misma.
Y entonces estás tan aspiracional pensando en y suponiendo, ¿no? Y como tendiendo a un amor superlativo que de tan absoluto no existe, más allá de la persona. Tenés como la pretensión de enamorarte de alguien que te haga estar siempre en ese estado de estupidización permanente, plenificade, hasta el orto, sintiendo que todo te cierra. Tenés tan sobrevaluado el efecto del amor que entonces, claro, ninguna persona te cierra, porque las personas, nada, cagan, mean, un día no te quieren ver, un día no tenés ganas de estar. Digo, las personas son humanas, ¿no? Ningún humano va a encajar en esa idealización. Cuando podés asumir esa renuncia, esa especie de amor absoluto y entender que el amor viene también con olor a culo, feo, no rico, en ese momento alcanzás un empoderamiento, porque es como que entonces te concentrás en un tipo de amor factible, vamos a lo posible. Y lo posible es construir con el otro, y lo posible no es una resignación. En realidad es lo que te permite una construcción con el otro inédita. Y no sabés los alcances de esa construcción. Pero lo que hiciste es cortar un lazo con una especie de romantización idealizada de un tipo de amor que en realidad ni siquiera uno eligió, sino que te viene por tradición, por mandato, por historia. Esto es un poco lo que hace Kant. Kant es como que rompe con esa idealización sobreexpuesta de un tipo de conocimiento tan absoluto que entonces cualquier cosa en la que avances en términos de saber te parece poco. Kant rompe ese mandato, que es obvio que proviene de la metafísica griega, que proviene del mundo religioso, y que se vuelve cada vez más difícil en un mundo moderno, siglo XVIII, cada vez menos atravesado por el teocentrismo, poder seguir sosteniendo ese ideal. Lo digo en términos nietzschianos, aunque la clase de Nietzsche es dentro de 2 semanas. Con la muerte de Dios, no solo muere Dios, muere también la idea de que existe un tipo de saber absoluto que rige y sistematiza y ordena nuestra relación con las cosas. O sea, la muerte de Dios se lleva puesta también la muerte del fundamento último de todas las cosas. Dios muere y no deja vacante su lugar para que otro lo ocupe. Ni hablar que cuando el ser humano intentó ocuparlo, se dio cuenta que somos bosta como para poder ocupar ese lugar. Pero lo más importante es que cuando Dios muere, muere también el formato, esa estructura que el ser humano había construido durante siglos, que es pensar que toda la realidad puede subsumirse a un principio ordenatorio primario que explica y rige todas las cosas. Kant es la frontera. Antes de Kant y después de Kant es en filosofía. Se produce, vamos a verlo ahora, algunos lo llaman una revolución copernicana, por lo que tiene de subversivo el cambio que genera Kant. Ya en esta primera línea digo un montón, que es esta idea de que para Kant lo absoluto es inaccesible y que eso no significa un retroceso, significa un avance. Retroceso es seguir creyendo en lo inaccesible, porque es entonces, digamos, desguarnecer la capacidad de conocimiento del ser humano. Se provoca un tipo de desplazamiento novedoso y que le va a dar lugar a una disciplina que en ese momento tiene cada vez más fuerza. ¿Y cuál es esa disciplina? La ciencia. No nos olvidemos que Kant vive en pleno momento de la Ilustración,
la Revolución Francesa y de los grandes, las grandes transformaciones físico-astronómicas. Kant es un gran conocedor de la obra, por ejemplo, de Newton. Y de algún modo aparece muchas veces nombrado en la Crítica de la Razón Pura Newton, porque Kant se da cuenta que hay una concepción del universo que está mutando. ¿Se entiende? Dice Hegel que la filosofía siempre llega tarde. Y hay algo de eso en esto. Porque, y ahora lo vamos a desarrollar un poco, porque la revolución copernicana, la astronómica, no la metáfora para hablar de la revuelta kantiana, la revolución copernicana supone un cambio en nuestra concepción del universo trágica. Trágica para la idea de que el universo es como un vientre materno que nos contiene, nos forma y nos sosiega. Si entendemos el proceso que se provoca con la revolución copernicana, vamos a entender algo de lo que trae Kant en la filosofía. Y entonces les propongo esto, les propongo tomarnos 10 minutos, 15, para entender algunos cambios que se producen en esta época, cambios históricos que van a converger en el siglo XVIII, en la aparición de la Ilustración como movimiento cultural coronado por la filosofía de Kant. Kant, y nos vamos a meter con eso, Kant nace en 1724 y muere en 1804. O sea, vive el siglo de la Revolución Francesa. Era un personaje muy especial, nace y muere en la misma ciudad llamada Königsberg. Königsberg es una ciudad alemana de la Prusia de esa época, pero que quedaba en el límite más lejano, más cerca de Rusia. De hecho, hoy pertenece a Rusia. La ciudad se llama Kaliningrado. En ese momento era parte de Prusia, o sea que Kant vive también, miren qué loco, en la frontera de Europa, podemos decir. Cuentan, vive en una ciudad en la que vivía muy poca gente, una ciudad igual con con universidad, una de las ciudades así de ese territorio de la Prusia Oriental más importantes. Y es muy famoso que él casi nunca sale de la ciudad, sale a trabajar, a dar clases, trabaja como preceptor en un pueblo cercano, pero, digamos, nunca... es alguien que se sabe de su vida, que era un tipo muy ascético, muy austero, y que de alguna manera decide como no viajar, ¿no? Alguien que postula... una de las teorías más revolucionarias de la forma de pensar la realidad y el universo, paradójicamente, me hace acordar a Funes el Memorioso, el cuento de Borges, paradójicamente nunca salió de Königsberg. Es más, tenía rutinas muy... que todo el pueblo conocía, porque era un tipo, digamos, conocido para su lugar, el lugar donde vivía, para su tiempo, empieza a publicar muy joven muchos de sus textos, pero su obra fundamental, que es la Crítica de la Razón Pura, la publica en 1781, la primera edición, 1787 la segunda. En esos seis años, pega un cambio importante, o sea, como que relee su obra y le genera cambios importantes que están sobre todo en la edición, en el prólogo a la segunda edición, donde aparecen muchas de esas ideas cambiadas de la primera a la segunda edición. El que estudia Kant en serio, o sea, hace todo un estudio pormenorizado de su obra, sabe muy bien la diferencia entre la primera edición y la segunda edición,
Que en realidad el libro se publicó de nuevo, pero con algunos cambios fundamentales, que están sobre todo en el prefacio, muy nombrados cuáles son. Pero piensen que 1781 es la primera edición, o sea que hablamos de casi 60 años cuando Kant publica su obra. Quiero decir esto porque, en general, los grandes pensadores publican su obra más importante antes. Kant es como un publicador tardío. Y eso habla de un tipo como muy detallista. La obra es una obra bastante críptica, no tanto como la de Hegel, pero digamos, hay una escritura técnica ahí. Es una lectura que supone cierta concentración, ¿no? Empieza a escribirse la filosofía más cercana a lo que es esa filosofía académica ensayística que llega hasta nuestros tiempos. Entonces, el que no es del palo de la filosofía le cuesta entrarle a Kant. Le da unas vueltas muy propias de esa filosofía, digamos, que se cierra sobre sí misma, tratando con distintas argumentaciones de explicar la mayoría de sus premisas. O sea, está más cerca de Aristóteles que de Platón, en ese sentido, sobre todo en su estilo. No sé si leyeron Aristóteles en estas semanas, pero Aristóteles, salvo algún que otro texto, es muy aburrido. O sea, por su sistematización, su clasificación de conceptos, su pedagogía, que es ejemplar, pero a nivel, digamos, de provocación estilística, cero. Bueno, con Kant pasa algo parecido. Tenés un montón de árboles de conceptos y de sistemas de nociones que te van a quedar clarísimas, pero bueno, no te pasa nada. Digo, no es una escritura, digamos, que genere en uno una huella inmediata, pero sí algo que a mí me calienta mucho, que es después de leerlo, de entrarle por todos lados, te vas armando el sistema Kant. El sistema Kant me hace acordar a esos chips que te ponían en Matrix. Como que vos te metés el sistema Kant en el cerebro y mirás esta taza kantianamente. Y entonces ves la acción de las categorías kantianas, el espacio y el tiempo, ahora lo vamos a ver, las intuiciones empíricas y puras, ves toda, es como el dispositivo cognitivo que se pone en juego a la hora de conocer, o sea, de saber qué mierda es esta taza. Yo la estoy tocando a la señorita taza, estoy mirándola a la taza, la estoy, estoy ejerciendo una fuerza con la taza, la estoy viendo blanca con algo azul. Todo eso que entra en juego en mi relación con la taza supone toda una estructura sistemática previa, que es la que Kant describe. Podemos hacerlo con la taza, podemos hacerlo con la justicia, podemos hacerlo con el alma, podemos hacerlo con lo que sea. O sea, con cualquier cosa que querramos, siempre, pero siempre, podemos poner todo el sistema categorial kantiano en juego. Eso es increíble. Eso pasa en Hegel, eso pasa en Platón. Son de esos pensadores que ofrecen sistemas, digamos, que omniabarcativos, a partir de los cuales podés conocer la realidad toda a partir de cada uno de los detalles que en ella se juega. Cuentan sobre ese detallismo obsesivo kantiano que salía todos los días a hacer un paseo por la Plaza Central todos los días a las 3 de la tarde. Tenía como esa obsesión que a las 3 de la tarde daba la vuelta por la Plaza Central de Königsberg. Un día el reloj central que le daba el horario a todo el pueblo se rompió. Y entonces la gente, en vez de desesperarse, esperaba que Kant fuera a dar la vuelta a la plaza, porque entonces acomodaban sus relojes. Juro, leyenda famosa de Kant, que todos los días a las 3 de la tarde daba vueltas, o sea, veías a Kant en la plaza y eran las 3 de la tarde.
O sea, era así una especie de, era de familia pietista, tenía algo de esa, vamos a verlo también, esa ética protestante, ¿no? Pero sobre todo, digamos, ese ascetismo. Recuerden que la palabra ascetismo tiene que ver también con praxis, con ejercicios, ¿no? Lo ascético de Kant es estar tan obsesionado con los pequeños detalles, como que en esos pequeños detalles, casi como en una relojería, ¿no? Se iba como armando, conformando el engranaje de una realidad donde todo funcionaba perfectamente. Fíjense de nuevo, no grandilocuencias, sino pequeños mecanismos funcionando perfectamente, así como en su vida, así en su teoría. Hechos históricos. Quiero nombrar algunos, para entender también que Kant es el filósofo de la Ilustración. La Ilustración es el momento. Ilustración e iluminismo son sinónimos. Sinónimos. Ilustración. Iluminismo. En la secundaria seguro que estudiaban con la Revolución de Mayo las nuevas ideas, vieron que dice las nuevas ideas que vienen de Europa, el siglo de las luces, son todos sinónimos de lo mismo. Siglo XVIII, un cambio fundamental en la manera de pensar que se conoce con el nombre de la Ilustración, Iluminismo, etc. Básicamente es ese traspaso de una sociedad religiosa a una sociedad racional. La ciencia que empieza a confrontar cada vez más fuerte contra la religión, una religión que pierde peso público y un conocimiento que empieza más a trabajarse desde lo racional y lo natural, desposeyéndose, estoy mal hoy, desposeyéndose de todo vestigio más bíblico, religioso, pero en el sentido más dogmático. Porque no es que la religión termina, pero sí hay como una conciencia de que conocer ya no es repetir la Biblia, sino que el conocimiento cada vez más es un ejercicio de la razón, pero aparece un nuevo campo que había estado vedado durante muchos siglos y que en ese siglo XVIII, al inicio, empieza a tomar fuerza, que es el campo de la experiencia empírica. O sea, el conocimiento se da a partir de dos grandes fuentes que el ser humano coloca delante y antepone a lo que hasta ese momento había sido esa facultad del conocimiento religioso que era la fe. La modernidad es la crisis de la fe. Y la modernidad ilustrada es la muerte de la fe, porque el conocimiento ya no puede acudir a ninguna otra facultad que no sea nuestra razón o nuestros sentidos. Hay dos grandes maneras de conocer, o conozco por la razón o conozco por los sentidos. La fe ya no es conocimiento, se la empieza a desterrar. ¿Por qué siglo XIII? Ay, Estás tremenda, ay, qué tremenda. estás enamorada, ¿no? Enamorada, sí. Sí, siempre estás enamorada. Escúchame, siglo XIII, ¿qué pasó en el siglo XIII? Tenemos que verlo con tu terapeuta, esto, Cornell. ¿Qué será el XIII en tu vida? ¿Por qué pusiste XIII? Viste que nada, te olvidaste de poner uno, pero digamos, ¿de qué vivimos sino de decodificar signos, ¿no, Sofi? Aparte, conociéndola a Sofi Cornell, se lleva el 13 de acá un mes a ver qué pasó. Bien, entonces es fundamental entender cómo la razón y los sentidos son como los dos grandes nuevos protagonistas de un conocimiento que solo se valida a partir de la acción de estas dos facultades. Ahora vamos a trabajar un poco, porque hay toda una discusión, que es cuál de los dos garantiza más el acceso a la verdad, si la razón o los sentidos. Ahora lo vemos, pero lo que importa es que más allá de quién gane esta discusión entre racionalistas, razón, y empiristas, sentidos,
¿sí? Empiria viene de empereia, que en griego significa experiencia, que es la experiencia de los sentidos, tocar, ver. Los empiristas dicen que el conocimiento más válido es aquel que nos proporcionan los sentidos. No hay conocimiento más válido que estar viendo esta mierda que estoy viendo acá, que es esta taza de mierda. El racionalismo plantea que los sentidos, lo vimos con Descartes, los sentidos pueden engañar, entonces que el conocimiento más válido posible es el que nos proporciona la razón en sus estructuras modélicas. O sea, digamos, la razón que establece principios. Antes de que esta taza sea esta taza, acá hay algo que es de un modo y no puede ser de otro, que no puede ser contradictorio. Los grandes principios que establecen la estructura ordenada de la realidad. La muerte del genio maligno, digamos. Entonces, esa discusión entre racionalismo y empirismo es clave en el siglo XVIII y llega hasta Kant, ¿no? Llega hasta la Ilustración. Kant va a pegar un giro a esa discusión, pero lo que quiero antes que se entienda es que en cualquiera de ambos casos, razón o sentidos, lo que queda fuera es la fe. Y este es el momento cúlmine de una modernidad que se saca la fe de encima y establece entonces un nuevo campo del saber. ¿Quién gana lugar en este nuevo mundo? La ciencia, pero la ciencia experimental, ya no la ciencia especulativa. Todo lo que tenga que ver además con el campo de la empiria, con el hecho de empezar a realizarse investigaciones concretas en que van directamente a la comprobación sistemática de los hechos, empieza también a desplegarse la investigación en todo sentido. Porque el que el hecho empírico tenga de repente ese lugar de prevalencia, entonces nos reconcilia justamente con lo que vemos, con lo que probamos, ¿no? con esas experiencias sensibles, o sea, de los sentidos que históricamente estaban desterradas. Vuelve a ser importante la observación y la experimentación. Ya observar no es el demonio abdujo tus ojos. Ahora, digamos, para aceptar algo como verdadero, no me alcanza, digamos, con creerle a alguien. Tengo que verlo. Me tiene que cerrar. Todos nosotros somos muy empiristas, muy empiristas. Porque de hecho, digamos, no somos solo empiristas, pero somos muy empiristas. O sea, hay cosas que las quiero ver, loco, para terminar de aceptar algo, ¿no? La famosa vacuna contra el COVID, estamos todos pensando en eso. ¿Qué onda? Y quiero verlo, quiero ver pruebas, quiero, digamos, que se inyecte la gente y que todos nos curemos. Entonces hay como una confianza en ese conocimiento que me dan los sentidos, pero aparte son ese tipo de conocimiento el que a mí me cierra para validarme yo a mí mismo en un saber. Ya no me alcanza que alguien me diga, va a andar. Me alcanza un poco. Le creo a algunos y no a otros. Aparte, a los que les creo porque me dan pruebas de lo que dicen. Esto de dar pruebas, la prueba ya no es lo dijo Aristóteles en el De Anima, o la prueba ya no es el capítulo 5 del Génesis. La prueba es un experimento, pero además es verlo. O sea, comprobarlo uno por sí mismo. Es demasiado, no quiero anticipar cómo sigue esto, ¿no? Pero es, después viene Marx y la enajenación, y viene Nietzsche y te hace bosta todo. Pero lo que digo es, es demasiado, ¿no? El apego a nuestros sentidos, que por algo también fueron históricamente cuestionados. Pero este es un tiempo de un empirismo fuerte.
¿Los hechos históricos, digamos, de los que hablaba, tienen más que ver, digamos, con cómo se va conformando un nuevo mundo? Este nuevo mundo moderno quiero nombrar, miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 hechos históricos. Vamos a nombrar los 6. 1. El surgimiento del capitalismo. Capitalismo. Surge el capitalismo, siglo XV, 14-15, empieza a surgir un capitalismo que alcanza su plenitud con la revolución industrial, primero del siglo XVIII, después la segunda ola del siglo XIX. El capitalismo es un nuevo modo de producción que básicamente pone al individuo en un lugar protagónico. Frente a lo que era el sistema, ni hablar, el sistema esclavista y luego el feudal de la Edad Media, este nuevo sistema capitalista, con todo lo que implica acerca del lugar que ocupa la clase proletaria que empieza a desarrollarse fuertemente en el siglo XIX, digamos, sin embargo, es un sistema de producción cuya lógica está sobre todo instituida en personas que adquieren un supuesto grado de libertad sobre su fuerza de trabajo. El capitalismo produce la idea de un individuo libre que en todo caso negocia, acuerda, vende su mercancía fundamental, que es su capacidad de transformar la naturaleza, lo que llamamos nuestra capacidad de trabajo, nuestra fuerza de trabajo. Pero esa fuerza de trabajo está pensada en términos individuales, ya no de castas. Cuando Marx cuestiona y dice y habla de clases, está rompiendo uno de los parámetros del capitalismo, que es justamente ser un sistema de átomos. ¿Saben que átomos es la palabra griega para individuo, ¿no? Átomo, lo que no está dividido, individuo, ¿sí? Son palabras que significan lo mismo. Entonces, este sistema de átomos atomizado, de individuos que se creen libres, ¿sí? Marx va a ser muy puntilloso en esa crítica, individuos que se creen libres, son la clave de este nuevo sistema económico-político que es el capitalismo. No es casual, uno, hecho histórico uno, no es casual que un Kant, que un pensamiento ilustrado, ponga el acento en el lugar central que ocupa ahora el sujeto, que piensa por sí mismo, que desde sí mismo activamente provoca y produce conocimiento. No es casual que vaya de la mano de un capitalismo que también supone que es el individuo el que produce y provoca con su trabajo la transformación de la realidad. Ese mismo sujeto de la producción es el sujeto que produce conocimiento. Y no es casual que para Kant, como empezamos a ver ya con Descartes, que Kant piense filosóficamente que en el acto de conocer, el sujeto no recibe conocimiento, sino que lo produce. Conocer para Kant ya no es la recepción neutra de datos de la realidad. El sujeto no es un mero espejo que transparenta las cosas. El humano no es un mero reservorio de información que nos llega de la realidad. ¿Se entiende? El conocimiento no es no se recibe conocimiento. No es pasivo el acto de conocer. No somos pelotudes viendo y esperando que nos llegue el conocimiento. Cuando miro, no veo las cosas tal como son. Cuando veo, estoy produciendo yo conocimiento. Alguno me dirá, Darío, enloqueciste, vos con tus ojos no producís una chota.
estás viendo y punto. Bueno, no. Ahí está, lo anticipo porque no se entiende un pomo, sino, pero ahí está una de las claves de la ruptura kantiana. Cuando veo, yo estoy produciendo un determinado tipo de conocimiento. Ojo, no es un idealismo absoluto, no estoy yo con mis ojos o con mi mente produciendo realidad, produzco conocimiento, que es otra cosa. No es que yo veo una chota y produzco la chota. Yo veo algo. Mi mente la entiende como chota. Queda en cada uno la interpretación de qué chota es una chota. Pero digo, es el ser humano el que proyecta en eso que viene a mí con forma de nada, porque la forma, porque el color, porque el concepto, todo eso lo termino activamente estructurando yo con mi saber. Ahora lo explico de nuevo, ahora vuelvo. Pero vean cómo en ese acto productivo de conocimiento el sujeto se vuelve preponderante. Bueno, eso es el capitalismo, en términos productivos. Es el sujeto individual produciendo trabajo y valor a través de ese trabajo. No es casual, nada es casual. No se puede entender la historia de la filosofía exenta de sus condicionamientos materiales, sociales y económicos. Y en esto soy más marxista que Marx directamente. O sea, todo el saber intelectual es funcional a relaciones de poder que necesitan un determinado tipo de concepción del mundo afín a un sistema productivo para pocos. Eso es clave, ¿sí?, para entender que no nace de un repollo la historia del pensamiento ilustrado. Se va dando en paralelo con el desarrollo del capitalismo. Mientras voy tirando los hechos históricos, voy mechando Marx. ¿Te gusta mechando? Me encanta. ¿La gente dice algo? Están diciendo que el pizarrón está muy vacío, o sea, viene como por ahí el comentario. Bueno. Quieren ver el pizarrón entramado. Espera, ¿qué te pregunté? No, se había... Mechado, dije, ¿no? La palabra mechado. Sí. Porque que vas mechando a Marx. Voy mechando a Marx. ¿Saben qué me pasó? Tuve un sueño. Les voy a contar un sueño. Soy Martin Luther King. Y Néstor, los dos soñadores, sí. ¿No? Tengo un sueño. Grandes discursos. Me pasó, el otro día tuve una crisis con mi psicoanalista, porque tuve un sueño donde estaba en un patio y veía un horno que estaban cocinando pizzas tres personas, y una de esas personas, me doy cuenta, que tiene un mechón en la cabeza, por eso me acordé, y la persona estaba muerta. Y al final los otros dos boludos lo meten al tercero dentro del horno. ¡Ay, Darío! Bueno, uno no controla su sueño. Y lo queman, ¿no? Y entonces yo no sabía cómo interpretar eso. Y mi psicólogo me dice... Pero vos estabas observando afuera la situación. Yo estaba hablando con el dueño del restaurante. Estaba hablando con el dueño del restaurante y veía eso. Y entonces mi psicólogo me dijo, ¿dónde estaban? En un patio. Y me dijo, ¿quién te pateó? No, boludo. No puedo, no. Es mucho. ¿Y qué tenía el chico? Un mechón. ¿Quién te echó? Pateó mechón. ¿Vos le das bola a eso o te parece demasiado? Sabés que no entro tan así en esa cosa de la palabra tan... Es que los que somos pajeros de la palabra, o sea, me no mató. Se me hubiese ocurrido, ¿no? A mí tampoco, pero me mató que no se me haya ocurrido a mí, se le haya ocurrido a él, ¿entendés? Cuando yo no hago otra cosa que eso, que vivir... Locura. Así que no sé, estoy viendo quién me pateó y quién me echó. Igual murió el pibe. Claro, no, el nunca del hubiese mechón. Relacionado que la palabra se representa en una... Te falta, vos por hacer terapias imagen. Alternativas, te falta psicoanálisis lacaniano ortodoxo, sí, Sophie Cornell. Dos, la imprenta. La imprenta cambia la lógica del conocimiento.
La imprenta es una creación del siglo XV, específicamente 1476. Bueno, después googleás cuando se inventó la imprenta, creo que en 1476. O 1450, no, 1476. ¿Te sale? 1440, no. No, 1476 creo. Gutenberg. Y crea la imprenta. Y básicamente lo que genera la imprenta, de nuevo, es la expropiación de un conocimiento monopolizado por la Iglesia que permite en su difusión y socialización el acceso de cualquiera a la lectura. Entonces se produce algo fundamental que es, digamos, justamente cuestionar el monopolio del saber que la Iglesia ostentaba y se colocaba, se erigía a sí misma como autoridad indeleble. De nuevo es el sujeto individual el que ahora tiene acceso al saber. Cualquiera puede leer un libro gracias a la imprenta. De nuevo, como dice Marx, es una transformación tecnológica, una imprenta, la que termina generando a mediano plazo una transformación institucional y social que deviene en un cambio político. Pero, digo, también en este contexto hay una relación, porque la imprenta, ¿qué hace? Termina siendo una apuesta por la lectura personal, ¿no? Termina siendo una emergente del individuo. El individuo libre que, digamos, seguro de sí mismo, se aboca a la lectura. Tres, la reforma. La reforma protestante, a partir de la obra de Martín Lutero, también genera un cisma obvio en el mundo religioso. Y como ustedes saben, las diferentes formulaciones del protestantismo convocan a una lectura del texto sagrado más personal. Me interesa poner el acento ahí, después hay otras diferencias notables entre las diferentes modelos protestantes, los luteranismos, bueno, el calvinismo y otros movimientos que surgen en la ruptura con el catolicismo. Pero me interesa poner el acento en cómo se cuestiona el dogma católico, que ustedes saben que la interpretación de los textos bíblicos para el catolicismo está intermediado por las encíclicas, por las lecturas de las autoridades. Uno no tiene la posibilidad de una lectura frontal del texto, sino que está ya interpretada por los padres de la Iglesia y uno repite esa interpretación. El protestantismo propone una lectura, digamos, al hueso, donde cada uno va al texto. Obvio que no vas a leer el texto bíblico como se te canta el orto, pero por lo menos, de nuevo, en lo que a mí me interesa, hay una sustracción de la intermediación y conformación de una mente que lee por sí sola, o sea, el individuo. Cuatro. Ay, Connie, voy a probar los otros colores que me encantan. La cuestión geográfica, ¿sí? Me puse a llenar el pizarrón porque me dio cosa el mensaje pero nada, estoy llenando al pedo. Digamos, hay clases donde se llenan y hay clases donde no. Aparte, si vienen a esta clase nada más que para ver cómo lleno el pizarrón, empiezo a escribir pelotudeces y listo. Pero no es el caso. Hay una clase de expresionismo abstracto a lo ¿cómo se llama? Polak. No sé, no me preguntes porque yo te dije 1440 y era 1440 y me dijiste que no. No es 1440 la imprenta. Sí, se inventó oficialmente en esa época, pero en 1452 se hicieron las primeras impresiones de la Biblia. Ah, eso. 1452 sí. Y 1440 se... Oficialmente fue el invento. Gracias, Cornel. 1440. Ay, me perdí. Ah. En la 4. Sí, la geografía. Además de todo esto que estoy explicando, ¿qué sucede en términos geográficos? Colón, Colón,
Colón, Colón y su hijo Cristóbalito. Malísima. A ver, los distintos llamados descubrimientos geográficos que tienen que ver con la Europa que sale a la conquista del mundo, el descubrimiento de América y de distintas zonas geográficas que terminan de conformar el mundo tal como lo conocemos nosotros. Un mundo que entonces ocupa otro lugar de acceso a la mayoría de sus zonas. Vieron que cada vez, a partir de ese momento, digamos, se define de manera más cerrada los límites de nuestro mundo y se lo confronta con el universo, digamos, exterior. O sea, queda más claro cuáles son los límites propios de nuestro planeta. Otro elemento que también hace a la capacidad del individuo de ser consciente de cuáles son sus límites y de enfrentar entonces lo que viene a ser, digamos, la lectura de los cielos. El quinto hecho histórico, que no lo quiero, el sexto es el de los cielos, pero lo quiero dejar para lo último, es el llamado Renacimiento. El Renacimiento en las artes me interesa. Es un poco anterior, siglo XIV, no, XV, sobre todo se da el Renacimiento, pero quiero que vean de nuevo ese desplazamiento que hay de motivos religiosos a motivos humanos. En el arte, como siempre, el arte es vanguardia, en el arte es donde primero se visualiza este cambio. Recuerden ustedes que las distintas expresiones artísticas renacentistas no es que abandonan la motivación religiosa, pero tienen otra forma de representar al ser humano. Si ustedes ven, tomemos la pintura, si ustedes ven algunos óleos propios del siglo XI, XII, digamos, el cuerpo humano estaba totalmente ausente. Jesús no tenía ni cara, era como una luz que salía. Los hombrecitos eran todos así como triangulitos hechos poronga. O sea, no hay ningún tipo de detenimiento en la figura humana, porque la figura humana estaba totalmente subsumida a un mensaje que es el que se daba en el arte. El arte cristiano medieval es un arte que tiene como único propósito ser un medio pedagógico para comprender la palabra de Dios, como todo, como la arquitectura, como todas las artes. ¿Qué pasa en el Renacimiento? Tomen la famosa imagen de Miguel Ángel pintando la creación del hombre. Tienen ese cuadro que está Dios y Adán, y Dios, están como los dos así suspendidos en el cielo, y Dios le toca con un dedo a Adán, tipo... ¡Ah! Foto, por favor. ¿Lo toca o no lo toca? No, para mí no. Yo digo para mí. El paramismo. No, es como a penitas, ¿no? Como que está... Está el cuadro. O sea, o lo toca o no lo toca, ¿no? De nuevo, para ir a la experiencia empírica. Che, Sofi, pero viste... Vos te acordás la imagen, ¿no? Sí. Fíjate, por ejemplo, Dios tiene músculos. Parece Bruce Willis. Sí, Dios. Refortachón. Refortachón. Parece así como un héroe, ¿no? Hollywoodense, pero ¿por qué? Hay una Miguel Ángel se detiene en la figura humana, en las proporciones. Saben que con el Renacimiento nace la perspectiva, aparte. O sea, que hay una idea, porque muchos dirán, bueno, pero en el Renacimiento, ¿dónde está lo humano, el hombre, lo individual? Justamente en esto. Por eso no es que nos sacamos de encima la iglesia de la noche a la mañana, no nos importa más la religión. La religión está más viva que nunca, nos guste o no. Se trata de otra cosa, de entender cómo hay en todas las artes renacentistas un lugar central que ocupa ahora el ser humano. Petrarca, por ejemplo, un poeta renacentista, empieza a escribir poemas de amor. No son poemas de amor a Jesús y al don cristiano. Le escribe poemas a Laura. ¿Saben quién es Laura? Yo no. Yo tuve dos novias. Se llamaban Laura. ¿Dos? Una me está viendo. Está en este momento. Ah, le mandamos un beso. Un beso.
a Lauri, que me escribió el otro día, me dijo que estaba viendo las clases. Petrarca cuenta que un día se fue al mercado y pasó una mujer morocha con una cabellera larga y él la vio y quedó como totalmente embelesado. Y la buscó por el mercado y la vio ahí comprando cosas, no sé qué. Y cuando la fue a abordar, se fue a la mierda. Y la buscó por todo el... Laura se fue. Laura no está. Se fue Laura. Bien. ¿Y sabes qué hizo Petrarca? No. La buscó. ¿La encontró o no la encontró? Todo lo que yo cuento es trágico, Cornel. No la encontró. ¿Entonces qué hizo? Escribió. Tenía dos posibilidades, o se hacía la paja con Laura o escribía poesía, escribió 1000 poemas para Laura. Pero solo por esa experiencia que tuvo... No lo puedo creer. Eso es la poesía. Pero, o sea, ¿qué es lo importante acá más allá de la historia? Que no le escribió a Jesús. O sea, hay como un desplazamiento en el objeto de expresión. Eso es el Renacimiento, ¿sí? Después le pidió a Dios que aparezca Laura, no sé qué, pero no importa, él lo que quería era a Laura. Y dejamos para el final la revolución copernicana. Es muy importante entender de la revolución copernicana un hecho, que es el siguiente. Connie, ¿estás viendo el espejo? El espejo. ¿Estás viendo cómo estoy? ¿Estás viendo el pizarrón? ¿Viste los colorcitos? ¿Te gustan? El violeta lo usé ahí en la G, en el punto G. No se nota. Bien, la revolución copernicana es muy importante por esto. Y acá cierro todo este esquema que me parece que va a quedar muy claro, ¿no? Para entrarle de frente a lo que queda de la clase. La revolución copernicana la inicia obviamente Copérnico. Copérnico es un monje polaco que hace algo increíble en la estructura general del universo, que es la representación que había del universo hasta ese momento, era el llamado universo de las dos esferas. Se creía que la Tierra estaba en el centro, el Sol giraba alrededor de la Tierra, ¿sí? Por eso se habla, y la Luna, ¿no? La boluda de la Luna, que siempre era menor, girando también alrededor de la Tierra, y se hablaba de mundo sublunar y supralunar, porque el mundo estaba dividido en dos grandes esferas, la interior de la Tierra y la exterior, que era todo lo que estaba de la Luna para afuera, ¿no? Ahora, lo importante de este mundo, llamado geocéntrico, astronómicamente llamado geocentrismo, porque está la Tierra, Gea, en el centro, es que el mundo tenía un final. Había un final del universo, que era como un techito, donde el universo terminaba, que generaba grandes implicaciones filosóficas problemáticas, como por ejemplo, si el mundo termina acá, ¿qué mierda hay acá? Que era como entender la idea de la nada, ¿no? Porque el gran problema de un universo cerrado es dónde pones el límite. O sea, si el universo termina, entonces te surge la pregunta por lo que hay más allá. Pero lo que me importa en este esquema es que al ser el universo cerrado y ser esférico, entonces la Tierra podía estar en el centro, porque hay posibilidad siempre de estar en el centro en una figura cerrada, sobre todo si esa figura es esférica. Podés encontrar cuál es el centro perfecto. ¿Qué pasa? No hay concepción astronómica del universo más funcional al discurso religioso que este. Vino Dios, creó al ser humano, a la Tierra, lo puso en el centro, hizo todas las vergas estelares en función de ese ser humano y de sus necesidades. Esa idea primigenia de la religión, que es que todo el mundo fue creado para el hombre, y que Dios de algún modo nos dio y nos legó el dominio del universo, está de algún modo ejemplificado en esta figura. ¿Qué hace Copérnico? Copérnico hace quilombo, porque se va dando cuenta
que es imposible sostener este esquema. Les cuento que durante muchos siglos la mera observación de los cielos cuestiona esta estructura, porque cuanto uno más observa el universo, con los ojos, cuanto uno más observa la noche, se va dando cuenta que hay ciertos movimientos de los planetas, por ejemplo, que no son circulares. La clave de este universo de las dos esferas es que todo el movimiento que se diese en los cielos era un movimiento circular. Y ustedes saben que el movimiento circular es perfecto, porque ni empieza ni termina. Y entonces la Iglesia sostenía justamente la predominancia de los cielos, su perfección. Claro, a plena vista la cosa no funcionaba tan fácil, porque los planetas generaban retrocesos en sus movimientos. Marte va siendo así, de repente va para atrás. ¿Pero por qué? Y porque la Tierra está en el centro, entonces es obvio que el esquema no funcionaba. No saben las vueltas que le daban los curas, los astrónomos que intentaban justificar el modelo geocéntrico para que esas curvas no perdieran la circularidad. Porque lo que más le importaba al mundo del conocimiento religioso no era tanto, a ver si se entiende esto, más que sostener que la Tierra sea el centro, que era un montón, lo que más necesitaban era sostener que en los cielos los movimientos eran circulares. Porque entonces podían sostener la perfección del cielo, que es donde habitaba Dios. Por eso el encono con Galileo, porque Galileo lo que sale antes que nada a demostrar desde la física es que las fuerzas que operan en la Tierra y en el cielo son las mismas. Las leyes del cielo y de la Tierra, como leyes físicas, funcionan del mismo modo. Entonces democratiza el cielo. Dicho esto, la revolución copernicana empieza con Copérnico. Copérnico hace esto, saca a la Tierra del centro, ¿sí?, y lo pone al Sol en el centro y pone a la Tierra a girar como un planeta más. Pero nunca Copérnico rompe el esquema finito del universo. Sigue pensando que el universo tiene un fin. Pasa del geocentrismo al heliocentrismo, de la Tierra en el centro al Sol en el centro. El que rompe todo es Newton. Isaac Newton, que recuerden que era favorito de Kant. Newton lo que dice es, no hay fin. Miren el cambio. Lo que Newton introduce es la idea de que el universo no tiene ni a la Tierra en el centro, ni al Sol en el centro, sino que no tiene centro. ¿Y por qué no tiene centro el universo? Porque el universo es infinito. Pasar de este esquema que piensa un universo cerrado, con la Tierra en el centro, al Sol en el centro, no pasa nada. Te tambalea un poco, pero hay un formato que se mantiene. Ahora, pasar de cualquiera de estas dos formulaciones de un universo cerrado a un universo abierto, infinito, en expansión incesante, es una locura. La inmensidad universal se vuelve insoportable, porque una cosa es pensar que estamos ahí cerca del fin del universo y que es llegable o accesible, asible, pensable. Y otra cosa es pensar que el universo no termina nunca. ¿Cómo se empequeñece el lugar del ser humano? Pero al mismo tiempo se empodera. Porque ya no nos están colocando en un lugar, sino que ahora depende exclusivamente de nosotros. El pasaje, famoso pasaje del teocentrismo al antropocentrismo, tiene que ver con eso. Que es pasar de la idea de que todo está hecho, supuesto y diseñado por Dios, a darnos cuenta que a partir de ahora el universo es lo que el antropo haga de él. O sea, el universo es tan vasto que se convierte en una proyección del sujeto humano.
Cuando decimos que Kant genera una revolución copernicana, decimos esto. Porque Kant se va, esto mismo que expliqué para la astronomía, lo va a generar Kant en la filosofía. Recuerden que les contaba que Kant recibe el debate entre racionalistas y empiristas. Y lo que va a pegar es un cambio de eje. ¿Qué dice el debate entre racionalistas y empiristas? El racionalista dice que en la relación de conocimiento entre sujeto y objeto, el sujeto cuando conoce al objeto, en el acto de conocer el sujeto al objeto, lo conoce con la razón. La facultad de conocimiento más eficiente para alcanzar la certeza del saber que sea, nos la da la razón. ¿Qué dice el empirismo? Que en el acto de conocimiento entre sujeto y objeto, el conocimiento más válido es el que nos provee los sentidos. Gran debate. Piensen ustedes. ¿Los sentidos son realmente aquellos que nos proveen el conocimiento más justificado? ¿Hay un conocimiento más válido que ese? ¿Qué decían los empiristas? Yo conozco con los sentidos y después la razón elabora conceptos. O sea, ¿de dónde tengo la idea de taza? Vi la taza y entonces me hago la idea de taza. Todas las ideas que yo me hago en mi mente son ideas que proceden de la realidad empírica que está fuera mío y que yo de algún modo accedo a ella a través de mis sentidos. ¿Cómo sé que el fuego quema? Porque me quemé alguna vez con fuego. No existe un saber innato o previo. David Hume, por ejemplo, decía, un empirista, ¿no? Se ve ahí, sí. David Hume decía que los seres humanos venimos a este mundo como un papel en blanco, white paper. Venimos como un papel en blanco. Y vamos generando conocimiento a partir de la inscripción en ese papel de las determinadas experiencias. Nadie sabe lo que es el amor. Lo vas padeciendo. Y la idea que te armás del amor tiene que ver con todas esas relaciones de mierda por las que uno pasa en su vida. El racionalista, no lo dice así, pero para que se entienda, el racionalista diría, venimos innatamente con una propensión al amor, con un ideal del amor. Y después las experiencias tratan de desplegar ese conocimiento innato con el que provenimos. Y los racionalistas ponen el acento en la matemática, porque dicen, no necesitamos sumar una taza para entender que 1 + 1 = 2. El conocimiento es a priori, dicen los racionalistas. Venimos con un conocimiento a priori, venimos con estructuras mentales donde, en las cuales ya habitan las verdades. Venimos ya con ese saber, por eso somos tipo grosos. Porque venimos ya como preconfigurados con un saber. Un saber que después, la experiencia, no necesitamos de la experiencia. Yo no necesito probar que 4 + 3 = 7. Probarlo empíricamente, ¿se entiende? En cambio, el white paperismo de David Hume dice, no, todo lo aprendemos a partir de introyectar en nosotros las imágenes o representaciones que nos hacemos de las cosas, de las cuales después nuestra razón, que es un papel en blanco, es como un Word, digamos, la razón, que después sí, recorta, pega, te ayuda, pero no hay conocimiento si no viene de ahí. John Locke, ¿lo tenés a Locke? Sí. Locke. Un siglo antes vive Locke, también un empirista, decía que el ser humano es como una tabula rasa, que es como una mesa rasa, sin inscripciones, donde
cada una de las experiencias, recuerden que de experiencia viene empereia, viene empírico, van moldeando nuestro saber. ¿Qué dice Kant? Kant dice esto, miren la revolución copernicana. Kant dice, vamos acá arriba, miren. Kant dice, racionalistas y empiristas discuten, pero discuten dando por supuesto siempre lo mismo. Que la verdad, la información, el conocimiento, o sea, la información verdadera acerca de las cosas está en las cosas. Como que en el acto de conocer, el acento, la prioridad, la pone el objeto. Si yo quiero saber qué es una mesa, la mesa me da la información. Las cosas en sí mismas poseen su data. Recuerden Aristóteles, ¿no? Cuando decía, ¿qué es la mesa? Bueno, la mesa es un objeto que para comprenderlo hay que entender lo que tiene de accidental, su color, su material, de lo que tiene de sustancial. Hay una esencia de la mesa que la hace ser mesa y no velador. Pero la información, el ADN de lo que hace que este objeto sea una mesa, está en la mesa. El ser humano, o sea, el sujeto, sea racional o sea empirista, lo que hace es tener una relación de transparencia con el objeto. El sujeto es pasivo en el acto de conocer, tanto para el racionalismo como para el empirismo. Es pasivo, recibe la información, pero la información está en las cosas. Las cosas son lo que son y poseen esa verdad. El sujeto lo que hace es acceder a la verdad de las cosas. ¿Qué dice Kant? Y acá viene la gran revuelta copernicana, kantiana, como quieran llamarlo. Kant dice no. El conocimiento, ya lo dije antes, ¿no? El conocimiento no es pasivo. El conocimiento es activo. Conocer no es un acto de representación o de transparentación de la realidad. La mente humana o el ser humano no es un espejo de la realidad. Se parece más a un pintor, a un proyector cinematográfico. Cuando nosotros conocemos la realidad, cuando el sujeto aborda al objeto, crea en ese acto las condiciones de posibilidad de todo lo que se manifiesta en el horizonte de sentido. O sea, repito, el conocimiento no es pasivo, sino activo. Gracias. Que Kant diga que el conocimiento es activo y no pasivo significa que conocer es producir conocimiento, pero lo producimos nosotros. Doy la frase clave, que no es de Kant. Las cosas no son lo que son, sino lo que nosotros hacemos de ellas. A partir de un acto de producción de conocimiento que realizamos con nuestra estructura a priori, con nuestro entendimiento previo. Nosotros estamos como un pintor conformando. Hay un verbo que me parece que es el mejor, constituyendo conocimiento. Por un lado están las cosas, por otro lado está el sujeto, pero el sujeto cuando aborda la cosa llega a nosotros, se manifiesta ante nosotros, pero nosotros, en esa relación entre el sujeto y la cosa, conformamos un conocimiento que no necesariamente es idéntico a la cosa. Yo no sé si esta mesa que ahora estoy conociendo, viendo y entendiendo, es la mesa tal como es la mesa tal como yo la comprendo.
Pero no es una interpretación subjetiva y relativista de la mesa que hace que yo vea una mesa y Sofi vea una cucaracha. Todos los seres humanos tenemos una estructura de conocimiento hecha por nuestro cuerpo y nuestra mente, ya predispuesta a relacionarnos con las cosas de este modo. El ser humano está vedado a alcanzar la realidad tal como es. Miren lo que hace Kant. Bueno, ahí está la revolución copernicana. Primero, ¿por qué? Porque saca el conocimiento del objeto y lo pone en el sujeto. O sea, conocer la realidad, ojo con esta, es re de Graf esta. Conocer la realidad es conocer cómo nosotros conocemos la realidad. Ese es el llamado giro gnosiológico de la filosofía. Conocer la realidad es conocer el modo en que nosotros conocemos la realidad. Como nosotros conformamos la realidad desde nosotros, no la creamos, ¿eh? La conformamos, o sea, le damos la forma, le damos la densidad, le damos la estructura. Es como que nosotros, es como si la realidad fuese amorfa, como ese momento donde Neo baja con Morfeo, Morfeo lo lleva a Neo y Neo le dice, pero ¿qué onda, digamos? ¿Y qué es lo real? Le dice en un momento y lo lleva a una nada toda desértica, le dice, bienvenido al desierto de lo real. Eso es lo real, un desierto, sin forma, amorfo. El ser humano, a esa realidad amorfa que llega a nosotros, porque acá hay algo. Está claro que acá estoy tocando algo. Y acá estoy viendo algo. Y acá estoy comprendiendo que esto es una mesa. Ahora, que yo lo vea como lo veo, o sea, ver a la mesa como la veo, tocarla y sentir a la mesa como la siento y concebirla conceptualmente como una mesa, todas esas tres variables no surgen de la mesa, surgen del encuentro entre esto que viene a mí y mi estructura mental previa que como molduras que tengo inscriptas en mi ser, van pintando, van constituyendo, van conformando lo que yo entiendo y visualizo como mesa. Las cosas no son lo que son, sino lo que somos. Ese de remera, ¿no, Sos? Sí. Las cosas no son lo que son, sino lo que somos. Porque además queda la huella. Me encantó. Queda la huella en la cosa de mi ser. Yo estoy antropomorfizando todo. Porque a todo le proyecto la estructura de lo humano. La estructura a priori, dice Kant, de lo humano. Le puse una de azúcar porque la vez pasada me cagaron a pedos porque le puse dos. Y soy muy maleable a los comentarios ajenos. Vamos de nuevo. Esto es clave, ¿no? Y vamos con un ejemplo famoso. Famoso ejemplo que da Adolfo Carpio, por ejemplo, cuando explica Kant. Es un gran capítulo el de Carpio sobre Kant para entender la estructura del entendimiento humano. Da este ejemplo Carpio. Carpio dice, ¿qué quiere decir Kant? Imaginémonos que todos los seres humanos nacemos por naturaleza con anteojos azules pegados a nuestros ojos. Tan pegados que nosotros no nos damos cuenta que tenemos anteojos azules añadidos a nuestra capacidad óptica. No los vemos como lentes de contacto, si quieren, con los que ya nacimos de fábrica. Pero esos anteojos, por ser azules, azulan
¿Existe el verbo o no? Azulan, okay. Azulan las cosas. Entonces yo estoy viendo esta taza, vos estás viendo esta taza, y esta taza la estamos viendo de este color. Este color es blanco, pero este blanco está levemente azulado. Está azulado sin que nosotros nos demos cuenta que estamos azuleando, no me gusta azulando, azuleando el blanco. Todo en realidad lo estamos viendo más azul de lo que es. Pero tenemos tan impregnado ese anteojo en nuestros ojos que no nos damos cuenta que las cosas son menos azules de lo que parecen. ¿Cómo hago para poder acceder al color en sí de las cosas si yo, cuando veo, azuleo lo que veo? Tengo que sacarme los anteojos. Pero sacarte los anteojos es sacarte los ojos. O sea, estás vedado. Tenés que admitir la finitud. Los límites de tu cuerpo es, si quieren voy por más, ¿eh?, es que tus ojos de mierda azulan todo lo que ven. Imagínate peor, ya no que es un anteojo pegado, sino que tus ojos vienen con esa deformidad, que es que a todo, lo hacen más azul de lo que es. ¿Vamos por más? Ahora, no solo lo hacen azul, sino que vos, al mismo tiempo, no solo le das un color, sino que le das una forma a las cosas. Ni siquiera, o sea, ojalá fuese solo que las coloreas un poco. Pensá, por ejemplo, que toda la geometría no está en las cosas, sino en tu mente. Y cuando vos ves esta verga rectangular, lo rectangular no es algo que se da en la realidad. Rectangular, tenés un molde en tu cerebro y en tu visión que hace que vayas con esos arquetipos, si me dejan usar, con esas molduras previas. La realidad viene a vos y el encuentro entre esa realidad que se amolda a tus estructuras previas, da el rectángulo. Aparte, gente, sentido común, vos no tenés ningún tipo de certeza de que lo rectangular está en las cosas cuando tu acceso a la forma rectangular la realizás con tu cuerpo. Y tu cuerpo es una entidad finita, que es mucho más lógico que tu cuerpo esté distorsionando las cosas a las que accedes desde el conocimiento, a que tu cuerpo tenga la capacidad infinita de acceder a las cosas tal como son. ¿De dónde nació la soberbia humana de pensar que nuestro acceso a las cosas es inmediato? Si el cuerpo, si la mente, son todas mediaciones permanentes. O sea, yo estoy viendo una mesa, pero estoy viendo una mesa porque tengo en mi mente la forma de mesa previa. ¿Vieron el mundo? Está mal así explicado, pero se va a entender así. Ahora lo explico mejor. El mundo de las ideas platónicos es como si lo tuvieras ahora en tu cabeza. Entonces vos tenés la matriz mesa. Esa matriz mesa hace que cuando te conectás con una mesa, la mesa sea recibida y activamente conformada con esta forma. Esto es solo el inicio, ¿eh? Es más, no es solo un hecho racional. Vos tocás la mesa. Acá. Tocás la mesa. Toquen mesas. Toquen lo que quieran. Tóquense. Lo que están tocando, están tocando lo que realmente es, están recibiendo, se están tocando las cosas, digo.
lo que están tocando, ¿ustedes creen que realmente lo que tocan es lo que es? ¿Y que están recibiendo la impresión real de lo que están tocando? Yo ahora toco y siento liso. Siento liso. ¿Dónde está la lisura? ¿Está en la mesa o está en mi mano? Nadie duda, está en la mesa. La mesa es lisa, boludo. ¿Cuál es la duda que podés tener de la lisura de la mesa? Amo la palabra lisura. ¿Y cómo sabes que la mesa es lisa? Y porque la toco. ¿Con qué la tocas? Mirá con qué la tocas. Mirá esta bosta podrida llamada mano, que es una verga hecha de piel, carne, nervios, sangre, que agarrás un cuchillo, haces ¡tra! Y se hace mierda. O sea, ¿dónde nació la omnipotencia de un ser humano que cree que este pedazo de carne que te sobra tiene la capacidad absoluta de acceder al conocimiento absoluto de la verga absoluta que estás tocando? Es increíble. O sea, como mínimo, esta mano genera una mediación. Porque la mano tiene piel, tiene carne, tiene densidad, tiene frío. O sea, ¿por qué el tacto transparenta las cosas? ¿Por qué creo que mi mano accede a la verdadera realidad de la mesa? Eso se llama soberbia. Porque viene un elefante. Ponele, trae un elefante. ¿Traes un elefante? ¿No? Sí, ahí traigo. Viene un elefante. Acá está el sueño de los elefantes. Es verdad. Gran obra, el sueño de los elefantes. Sí. Los domingos. Super. Los domingos, ¿no, Connie? El sueño de los elefantes. Súper recomendado. Con mis amigos Mati Tosola, Paco Cabral. Vienen. Viene un elefante. Imagínate el elefante tocando esta mesa. Che, Dumbo. ¿Lo tenés a Dumbo? Sí. Pobre Dumbo, ¿no? ¿Qué onda, Dumbo, la mesa? ¿Es lisa o no es lisa? Y Dumbo hace... ¿Por qué hace así? Porque es medio perro. ¿Qué onda? ¿Vos pensás que ese pedazo de... ¿Cómo se llama? La pezuña. No. Bueno. Vos la garra. La garra, no. ¿Vos pensás que la mano, la pata de Dumbo va a tener la misma percepción sensible que tiene tu mano? No. Porque la piel es así, boludo. Claramente no. Claramente no. Y entonces, ¿qué decimos? Ah, Dumbo tiene una percepción equivocada de la lisura de la mesa. ¿Quién sos? O sea, ¿por qué tiene una percepción equivocada Dumbo y no vos, humanito? ¿Por qué vos crees que tenés... O sea, si fueses un dios o un ángel que no tiene cuerpo, que no sé cómo mierda va a tocar una mesa sin cuerpo, decís, bueno, tengo una relación así como... directa, pura. Pero viene un mosquito, se posa acá. Che, mosca, ¿qué onda la mesa? ¿Es lisa? ¿Vos te pensás que esas patitas del mosquito van a poder... tienen la misma sensación que vos? No. ¿Por qué doy estos ejemplos? Porque quiero quitar la idea de que la información sobre lo que algo es está en las cosas. Está tan claramente en el modo en que el sujeto comprende las cosas. Y el ser humano tiene ya en su cuerpo, en su mente, como una especie de preconfiguración, dice Kant, a priori. A priori significa, no anterior, a priori significa que es independiente de la experiencia. Eso es a priori. Para Kant. Para Kant, un conocimiento a priori es un conocimiento que es previo a la experiencia. Entonces, nosotros venimos ya con un conocimiento previo, perdón, no venimos con un conocimiento previo, venimos con un entendimiento previo que solo produce conocimiento cuando esas estructuras previas chocan
contra esa realidad amorfa que llega hasta nosotros. O sea, el conocimiento es el encuentro entre mi estructura a priori del entendimiento y la experiencia empírica que tengo cuando ese entendimiento previo se ve rellenado por las cosas que llegan a nosotros. Se abre un tercer aspecto, entonces. Además, esto es lo loco de Kant, además del sujeto y del objeto, está la cosa. O sea, en Kant no hay sujeto y objeto en el acto del conocimiento. Hay tres elementos. En esto es totalmente transgresor. Porque está el sujeto, está el objeto y está la cosa en sí. Está el sujeto que conoce, está el objeto a ser conocido, pero además está la cosa en sí, que pongo ahí el desigual, porque el sujeto solo conoce al objeto, pero el objeto no es igual a la cosa en sí. O sea, la mesa que yo estoy en este momento reconociendo es un objeto. Es el objeto que conozco. Pero el objeto no es igual a la cosa. Loco eso, ¿no? El objeto es como la proyección del sujeto. Está más del lado del sujeto que de la cosa. Re extraño, pero esto es Kant. La objetividad, miren qué loco, es más una proyección de la subjetividad que una manifestación de lo cósico. Autoaplauso es lo peor del mundo, pero amo el autoaplauso. Me encantó cósico. Cósico. O sea, claro, nosotros estamos acostumbrados, para nosotros objeto y cosa es lo mismo. Tipo, mirá el objeto es mirá la cosa. Para Kant, mirá el objeto es mirá de qué modo esa cosa que se vuelve inexpugnable para vos, que se vuelve inaccesible para vos, sin embargo, se te presenta bajo la forma de un objeto. Entonces, a partir de ahora, hablar de objetividad no es hablar de las cosas tal como son. Hablar de objetividad es hablar de la forma en que el sujeto constituye su potencial acceso a las cosas, que nunca es un acceso absoluto. Esto lo hacemos en todo. Por ejemplo, lo primero que analiza Kant, ¿qué pasa con el espacio y el tiempo? ¿Existen en sí mismos o son proyecciones del sujeto? ¿Qué decís, Cornel? ¿El espacio y el tiempo existen en sí mismos o son proyecciones del sujeto? Existen. Dale. La primera parte de la crítica de la razón pura, llamada la estética trascendental, Kant demuestra que el espacio y el tiempo no existen por sí mismos en términos de conocimiento, sino que son proyecciones de la sensibilidad humana. Lo voy a decir en castellano. Nosotros somos tiempo. Esto no significa que no exista el tiempo, pero no sabemos qué mierda es y nunca lo vamos a saber. Lo único que sabemos es que nosotros, cuando nos relacionamos con las cosas, las temporalizamos. O sea, el tiempo en el que suceden las cosas, el tiempo objetivo, parte de la proyección temporalizante que hacemos nosotros, que somos seres temporales. Lo mismo el espacio. Yo estoy hablando ahora, Sofía está ahí a 10 metros. Estos 10 metros, yo no sé si en la realidad son 10 metros. De nuevo, el mosquito de mierda que pasa por acá, yo no sé si tiene la misma concepción espacial que yo. Un ángel. Quiero tomar el ejemplo del ángel. Para el ángel, ¿10 metros son 10 metros? Si un ángel no tiene cuerpo, no importa si existen o no. Vamos a la idea de que nosotros damos por supuesto que el espacio existe. Alguno me dirá, pero el espacio es objetivo. Sí, pero objetivo no significa real en el sentido más
lineal del término. Objetivo significa, como ya explicamos, que entonces el tiempo o el espacio son también construcciones del sujeto. Construcciones no significa creaciones, no significa que no haya espacio, sino que el modo en que nosotros terminamos comprendiendo espacialmente la realidad tiene más que ver con el modo previo con el que nosotros estamos constituidos que con el espacio en sí mismo. Yo no sé cómo es el espacio de verdad. Por ahí tiene razón Morfeo. Y si salimos de la Matrix, la realidad en sí misma, la cosa en sí, este tercer momento absolutamente excluido de nuestra capacidad de conocimiento, anda a saber lo que es. ¿Saben cómo lo llama Kant? El noúmeno. El noúmeno siempre se nos escapa. La cosa en sí, la verdadera realidad, el verdadero amor, la verdadera justicia. Siempre se nos escapa. Nosotros estamos condenados a conocer no noúmenos, sino fenómenos. Fenómeno. Fenómeno, esta F viene de fos, que es luz, porque fenómeno es justamente lo que se nos presenta a la luz. Ahí tienen un buen ejemplo, la luz. Porque el fenómeno es lo que se nos presenta a la luz, pero tiene que haber esa luz. Esa luz no está en las cosas. Esa luz ilumina las cosas de un modo. Si esa luz es más potente o menos potente, nosotros vemos más o menos ciertos aspectos de la realidad. Con una luz mucho más potente, esta tos que acabo de yo... esta tosida, si hubiesen visto los microbios haciendo... Saben eso, que la luz, cuanto más fuerte, nos posibilita ver más estratos de la realidad. Eso es un poco la idea. Esa luz, de algún modo, ¿sí? Nos excede en nuestra voluntad de conocimiento directo. Acá en el planteo de Kant tiene que ver con que de algún modo esa luz la proyectaríamos nosotros. Y entonces conformamos en ese acto un determinado tipo de saber, que es el saber posible. ¿Listo? No. Falta un giro más. ¿Hay preguntas? Hay varias preguntas. Hay varias. Bueno, explico esto y contesto algunas preguntas. Sin embargo, si todo terminara acá, pareciera bastante simple. Kant da un paso más. Tremendo. Kant dice, pero además, no solo yo le doy la forma mesa a la mesa, sino que yo, cuando conozco la mesa, cuando conozco significa cuando me enfrento a la mesa y la veo y la comprendo como mesa, la comprendo al mismo tiempo ocupando un lugar formal que también le imprimo yo desde mi entendimiento. ¿Cuál es ese lugar formal? Yo estoy viendo esta mesa marrón, ¿no? Veo esta mesa marrón y supongo que el marrón es una característica propia de la mesa. Yo veo la mesa marrón y no estoy pensando que el... O sea, yo veo esta mesa marrón y me pregunto, ¿qué es más importante en la mesa marrón? ¿La mesa o el marrón? Nosotros tenemos una manera de comprender la realidad que viene, digamos, históricamente desde la antigüedad, pero en el planteo kantiano que se supone que está de algún modo estructurando nuestra manera de relacionarnos con las cosas, según la cual hay un sujeto, en este caso no humano, sino en la cosa que es la mesa. Hay una sustancia, hay algo sustantivo, hay una entidad que es la mesa.
que tiene la característica de ser marrón cuando podría haber sido de otro color. Y eso no le hubiera quitado su condición de mesa. O sea, nosotros, además de ver una mesa y verla marrón, estamos también proyectando sobre la realidad la estructura a partir de la cual la realidad se conforma. La mesa podría no ser el sostén a partir del cual luego el marrón o la madera se vuelven rasgos de la mesa. El mundo podría estar completamente diseñado al revés. Y si en realidad el marrón fuese lo más importante y no la mesa, ¿por qué supongo que la mesa es más importante que el marrón y no el marrón que la mesa? ¿Qué dice Kant? Porque yo tengo en mi mente ya categorías a partir de las cuales conformo un determinado tipo de diseño de lo real. Por ejemplo, la diferencia entre sustancia y accidente no está en las cosas, está en mi mente. Soy yo el que voy hacia la mesa y priorizo que sea más importante la mesa que el marrón. Pero del mismo modo priorizo que sea más importante la taza que el blanco, o que sea más importante el libro que su peso. Pero no hay nada en la realidad que justifique la prioridad de cierto aspecto sobre otro, sino que mi mente está diseñada con 12 categorías, me le pone números aparte, es una locura divina. Hay 12 categorías con las cuales vamos y construimos, sería algo así como el software primario a partir del cual después todas las cosas toman realidad y sentido. Porque para yo terminar de provocar el conocimiento de que esta taza es blanca, antes tuve que provocar el conocimiento de que hay sujetos y predicados, de que hay sustancias y accidentes, de que hay causas y efectos, dice Kant. No hay nada en la realidad que sea causa de otra cosa. Yo voy con mi mente causalizando y efectuando, o sea, generando causas y efectos, pero no es que las genero yo, sino que estructuro a partir de ese molde que hace que hayan efectos que se derivan de causas, la realidad toda. Es como que la relación causa-efecto está acá. Y cuando yo voy a la realidad, acomodo la realidad para que encaje en una relación de causalidad que yo no sé si se da de ese modo en las cosas, pero sí sé que a mí me recontracierra visualizarla de este modo. El mundo podría ser distinto. Miren lo que dice Borges en un cuento emblemático llamado Tolón Ucbar Orbis Tertius, que es un cuento en el cual alguien descubre un planeta donde el modo de construcción de la realidad es otro. El planeta se llama Tlón. Hume, dice Borges, notó para siempre que los argumentos de Berkeley no admiten la menor réplica y no causan la menor convicción. Este dictamen es del todo verídico en su aplicación a la Tierra, pero del todo falso en Tlón. Las naciones de este planeta son congénitamente idealistas. Su lenguaje y las derivaciones de su lenguaje, la religión, las letras, la metafísica, presuponen el idealismo. El mundo para ellos no es un concurso de objetos en el espacio, es una serie heterogénea de actos independientes, es sucesivo, temporal, no espacial. No hay sustantivos en la conjetural, en el conjetural lenguaje originario de Tlón.
de los que proceden los idiomas actuales y los dialectos. Hay verbos impersonales, calificados por sufijos o prefijos monosilábicos de valor adverbial. Por ejemplo, no hay una palabra que corresponda a la palabra luna, pero hay un verbo que sería en español lunecer. Surgió la luna sobre el río, se dice, hacia arriba, detrás, duradero, fluir, luneció. Porque no hay sustantivos. Lo anterior se refiere a los idiomas del hemisferio austral, pero en el hemisferio boreal de Tlón, la célula primordial no es el verbo, sino el adjetivo monosilábico. El sustantivo se forma por acumulación de adjetivos. De nuevo, no se dice luna, se dice aéreo, claro, sobre oscuro, redondo o anaranjado, tenue del cielo. Amé. Amé. O sea, fíjense cómo un cambio en el lenguaje nos marca también un cambio en las formas en que constituimos la realidad. Porque, ¿qué dice Kant? Dice que esas formas que hoy acabamos de explicar, estructurales, desde las cuales constituimos el sentido de la realidad, se hallan presentes en nuestra forma, sí, de hablar. ¿Querés entender cómo pensamos y cómo nuestro pensamiento activo produce conocimiento? Fácil. Fíjate cómo cuando hablamos, lo que hacemos es unir, lo que hacemos es realizar activamente conexiones entre palabras, presuponiendo ciertas hegemonías sobre otras. Decimos la mesa es marrón. No decimos lo marrón se aposentó sobre un pedazo de algo sobre lo cual apoyamos. Punto. No decimos así. Si dijéramos así, si nuestro lenguaje no se manejara sustantivamente a partir de entidades que se vuelven sujetos y que determinan luego sus potenciales atributos o características calificativas, probablemente nuestra concepción de la realidad fuese otra. ¿Querés entender cómo nuestra mente constituye el sentido de lo real? Fijémonos cómo nuestro lenguaje opera de ese modo. Y no es que Kant le otorgue al lenguaje un lugar predominante. El lenguaje es como un hilo conductor que me permite entrever las funciones de las categorías. Las categorías son esos moldes que tenemos en nuestro entendimiento. Ahora, Kant es un punto de inflexión, porque después de Kant va a empezar toda esta revolución lingüística, por ejemplo, el famoso giro lingüístico que tarda un tiempo en provocarse, pero el giro lingüístico va a decir, pará, o sea, tal vez el lenguaje no sea solo una manifestación de cómo opera el pensamiento, sino que es el lenguaje el que a su vez determina nuestra manera de pensar. O Nietzsche, que directamente va a tratar de mostrar que entonces ese sujeto al mismo tiempo está atravesado por fuerzas que lo constituyen y que esa subjetividad que proyecta su sentido sobre las cosas no se hace cargo de que si ahora las cosas no son lo que son, sino lo que somos, la pregunta es, ¿qué somos? Porque si le expropiamos la esencia a las cosas y se la adjudicamos al rol proyectivo del sujeto, entonces ahora toda filosofía se vuelve una deconstrucción o una genealogía
del modo en que el sujeto se constituyó a sí mismo. Dicho de otra manera, si las cosas no son lo que son, sino lo que somos, la pregunta es, ¿por qué creemos que ese sujeto que somos universal se corresponde con una fisonomía burguesa, blanca, europea, cristiana, masculina, heterosexual? La pregunta ahora, y este es el gran giro antropológico que empieza a darse en el siglo XIX, es justamente introyectarnos al interior de ese sujeto humano que, siendo ahora el factotum del sentido de las cosas, tiene que empezar a desgranarse a sí mismo. Me cabe haber desterrado a la realidad como fundamento último de las cosas y entender que el sentido de la realidad está en el sujeto. Pero ahora nos debemos una pregunta. ¿Ese sujeto es uno? ¿O ese sujeto es diverso? Y si ese sujeto es diverso, ¿por qué la que triunfa como versión dominante de la subjetividad es una? De alguna manera, toda disquisición sobre el conocimiento se nos vuelve una disquisición sobre la fuerza, sobre el poder que estructura aquello que creemos que somos. Por eso lo que viene es la escuela de la sospecha. Marx y Nietzsche, los dos grandes pensadores que a décadas de la muerte de Kant se meten al interior de ese nuevo sujeto antropocéntrico dominante y lo cuestionan. Le marcan a ese sujeto su propia sujeción, cómo ese sujeto es en realidad el sujeto de los dominantes. Preguntas en lo que nos queda, bueno, que es poco. Adrián pregunta, ¿qué es la cosa en sí? La cosa en sí es la idea que tenemos previamente, ¿sí? Previamente digo a estudiar a Kant, la idea de que hay una realidad absolutamente exterior al ser humano y que tiene su propia data, su propia información, su propia esencia. La cosa en sí, para Kant, digamos, la postula como hipótesis, porque el ser humano nunca puede alcanzar la realidad en sí misma. Ante la pregunta, che, ¿la mesa en sí misma qué es? Kant te va a decir, no tengo idea. Yo solo sé lo que es la mesa en esa relación entre lo que la mesa es para mí y lo que yo le pongo a la mesa. Fernando, si la cosa es independiente del objeto, ¿un ciego de nacimiento puede concebir la cosa como entidad? No, no la puede, digamos, el caso de la ceguera, lo que birlaría del esquema kantiano es solo una parte, que es la que tiene que ver con la acción de nuestra vista. Pero el sujeto, digamos, un sujeto ciego, sin embargo, conceptualmente opera del mismo modo que un sujeto que ve, porque la mente es la misma. Para Kant, todos los seres humanos poseemos esa misma estructura innata. Y ahí está uno de sus problemas, ¿no? Porque de algún modo, si él encuentra que hay otras culturas que no son las europeas, que parten de racionalidades diferentes, para Kant un indígena es un igual a mí, pero que todavía no pudo darse cuenta de cómo opera su entendimiento. ¿Qué le falta? Civilización. Pero no lo inferioriza como un subhumano, como venía de algún modo dándose hasta ese momento, sino que hay una incorporación hacia la humanidad, que es un montón. Digo, la ilustración en ese sentido es la Revolución Francesa. El tema es que esa Revolución Francesa, lo que de algún modo no visualiza, es que impone como modelo de lo humano solo una parte, ¿no? Que es
De nuevo, el sujeto burgués europeo, blanco, varón, etc. Sol pregunta, Darío, ¿cómo me saco los anteojos? No podés. No podés. No hay mucha vuelta. O sea, eso se llama, pero no podés, es como preguntar, ¿cómo hago para no morir? O sea, la finitud no es solo que te vas a morir. La finitud es la imposibilidad de acceder a la cosa en sí. O sea, asumir nuestra limitación. El tema, yo lo que haría más que preguntarme, Sol, cómo me saco los anteojos, es por qué creo que es posible sacarme los anteojos. O sea, yo creo que el opio, del que vamos a hablar la clase que viene con Marx, es ese, es que nos hicieron creer que hay una fuera de los anteojos, que hay una, que es posible sacarse los anteojos. Ese es esa es la principal enajenación. Entonces es asumir nuestra finitud. Igual hay una tendencia a querer sacarse los anteojos. Vale, Kant te diría que eso también te inspira a querer seguir conociendo. Y entonces uno cree y se arma una idea incomprobable desde el conocimiento, que si te sacases los anteojos verías las cosas tal como son, verías el alma. Alma, Dios y mundo son como cosas en sí, exceden a nuestra capacidad de conocimiento, pero las postulás como posibilidad. Y tendés hacia ellas, porque tendés hacia una unidad final de las cosas. Pero si tu pregunta es más como metafórica, yo te diría que se trata menos de querer sacarse los anteojos, como de entender que la necesidad de sacarse los anteojos, ese es nuestro gran problema, el creer en esa idealización, que hay algo más allá de los anteojos. Por ahí lo que hay que hacer es diversificar el anteojo, ¿no? O sea, incorporar el anteojo del otro. Si no hay una realidad por afuera y todo tiene que ver con el modo en que uno anteojea, bueno, cuantos más colores tenga el anteojo, mejor. Yo prefiero, más que sacarme el anteojo, poder diversificar el anteojo. Poder ver azul, rojo, verde, ¿entendés? Me parece como mucho más emancipatorio para el ser humano eso. Ale pregunta, ¿para Kant las 12 categorías son innatas o son aprendidas dialécticamente con la socialización? Cero, innatas. Para Kant, socialización las pelotas. Para Kant, el entendimiento, la estructura del entendimiento, esos moldes, las 12 categorías que menciona recién, ¿quién? ¿El nombre? Ale Colombres. Ale Colombres. Las 12 categorías son esos moldes con los que conformamos la realidad. Vienen en nosotros, ¿no? Entonces todavía hay un fuerte innatismo ahí en la forma de pensar Kant, nuestro entendimiento. Marcelo preguntó, ¿y en la relación entre sujeto y objeto dónde queda la intencionalidad? La intencionalidad tiene que ver, si te referís a esto, Marcelo, a que el sujeto de algún modo, digamos, intensifica, ¿sí? Te referís a esto, la intención tiene que ver con priorizar en el acto subjetivo, digamos, cierto conocimiento, cierta conformación por sobre otra. No sé si se refiere a eso. Daniela preguntó, Darío, ¿cuándo se adquirieron esas ideas o conceptos con los que luego comparamos la experiencia? Vienen con nosotros para Kant. Para Kant, justamente, digamos, su aspecto racionalista es que él concibe que el entendimiento humano viene preconfigurado. ¿Cómo te das cuenta que viene preconfigurado? Porque cuando hablas, el habla es el que devela el modo en que funciona nuestra mente. Nuestra mente funciona conformando sintéticamente, ¿no? El sentido de las cosas, pero eso lo visualizás en la manifestación más pura de nuestra mente, que es el lenguaje. O sea, para Kant no hay corte, no hay escisión entre lo que pienso y lo que hablo, ¿sí? Entonces el habla es como un espejo de mi mente. Y que cuando hablas, ¿qué haces? Conectás
términos entre sí. Entonces, cuando pensás, ¿qué haces? Conectás sensaciones con ideas, ¿sí? Entonces, conectás tus moldes con esa realidad que viene a vos. ¿Hacemos una última? Dale. Darío Villanueva preguntó, para Kant, si un árbol cae en un bosque y nadie está cerca para oírlo, ¿hace algún sonido? Ni idea. Ni idea. Gran paradoja, gran paradoja. En realidad, la pregunta es, para Kant diríamos que no es tanto la presencia, te voy a contestar igual, Darío Villanueva, no es tanto la presencia personal, sino la presencia del sujeto como especie, la que está ahí, determinando hasta qué punto sucede o no sucede un conocimiento. Yo te diría que para Kant, digamos, si ese árbol cayó en un momento en el que todavía no existían los seres humanos, no había ni árbol, ni caída, ni sonido, ni paisaje, ni mundo. Porque todo el sentido que le brindamos a la realidad se lo donamos nosotros. Hasta que un ser humano no empezó a concebir conceptualmente las cosas, entonces ese mundo todavía no tenía esquema ni nombre. Y no es que nosotros lo conformamos, no es que, digamos, que a partir de que hubo seres humanos la mesa tuvo o la montaña tuvo la forma de montaña. Lo que hay que entender, nos cuesta un huevo, porque es un renunciamiento también a la centralidad del ser humano. Lo que hay que entender es que entre las múltiples especies que conocemos y las que desconocemos, que habitan de algún modo el universo, el ser humano es uno más, ínfimo. Y que tal vez las cosas que nosotros creemos que tienen la forma que tienen, la tienen únicamente a nuestra percepción. Y nuestra percepción es mínima al lado de todo lo que existe en el mundo. Miren qué buena también tarea de descentramiento de uno mismo. Y Kant dice, renunciemos a creernos los dueños de todo y concentrémonos una vez que nos, digamos, damos cuenta de cuál es nuestro lugar en lo que sí podemos. No ir por lo que no nos compete, concentrarnos en lo que sí nos compete e ir a fondo. Bueno, gracias, nos vemos con Marx el martes que viene.